Estamos nomás con lo que habíamos prometido ayer, con la final del Máster Femenino, partido que van a jugar Gabriela Sabatini y Mónica Seles. Recordamos, supongo que todos lo deben saber, pero por las dudas, ayer Mónica Seles le ganó a Mary Jo Fernández por 6-3 y 6-4 la primera semifinal. La segunda fue la gran victoria, quizás la más importante, la más lucida de toda la carrera profesional de Gaby, ganándole a la alemana Steffi Graf por 6-4 y 6-4 en un partido realmente notable que también tuvimos en directo por Telefe a través de este mismo canal y Torneos y Competencias. Ya tenemos la señal desde los Estados Unidos. Dentro de un ratito nomás vamos a estar también en contacto con Guillermo Salatino. Vamos a un corte y en un ratito nomás ya estamos todos listos para ver esta notable final del Máster de 1990. Y medio a las 2 de la tarde en una Nueva York helada, muy fría. Yo no sé calcular la temperatura, pero debe ser 1 o 2 grados, la sensación térmica lejos, bajo cero, pero aquí dentro del Madison Square Garden estamos con la temperatura ambiente de 20 grados, fantástico, con un estadio a pleno, repleto. Largo el segundo saque de Gabriela y es un nuevo set point. De Gabriela Sabatini, el festejo de Kirmair. En un instante estamos con el comienzo del cuarto set. Se fue al revés de Gabriela. Están pegándole desconsideradamente fuerte a la pelota estas dos chicas. 15-30. Gabriela no encuentra los tiros cortos de Seles como para irse a la red y está jugándose todo lo que le queda dentro del terreno que Seles mejor maneja, el de los peloteos de fondo de cancha. Doble punto de campeonato para Mónica Seles. Presionó una vez más con la devolución de saque. Gabriela no lo pudo controlar. Y es 15-40. Ganó Mónica Seles. Un final impresionante para un gran partido de tenis, quizás el mejor de la temporada femenina de 1990, pero que se encontró con una tenista que más allá de sus características heterodoxas, demostró que a los 16 años va en camino a ser un durísimo escollo para que Steffi Graf y eventualmente la propia Gabriela Sabatini luchen por el número uno en el ranking mundial. Mónica Seles acaba de ganar el torneo de maestras. En un instante volvemos. Pero yo me he quedado impresionado con la resistencia física de Mónica Seles. 3 horas 47 minutos. Absurdos 5 sets. Me despido con esto. Es absurdo que las mujeres jueguen al mejor de 5 sets. Pero óiganlo, Mónica Seles, está bien, fue un partidazo. Un abrazo grande, Guillermo, nos encontraremos muy próximamente a tu regreso. Y bueno, que tenga suerte y que todo salga bien. Gracias, Gonzalo, gracias a ustedes. Bueno, fue un partido decididamente notable. Están en este momento entregando los premios, el que le corresponde a Gabriela Sabatini, pese a haber perdido, en un partido notable, en un gran encuentro de tenis que pudimos compartir y en el cual Gabriela tuvo sus posibilidades, jugó realmente muy bien, demostró que lo que hizo ayer ante Steffi Graf no fue para nada una casualidad y que tuvo un rendimiento sobresaliente durante un largo rato este partido, un partido que en algún momento se pensó que iba a venir rápidamente en favor de Seles, que Gabriela con garra y con un notable tenis pareció dar vuelta, pero finalmente la yugoslava, que parecía medio entregada en algún momento,
volvió a revertir la situación y terminó como había empezado, dominando un gran encuentro de tenis. Esto fue todo por ahora y desde aquí nos vamos a comunicar ya mismo con otro estudio de Canal 11 porque este es el momento de la noche del domingo. Chao.